estamos en nuestro segmento. Hoy vamos a tener una rutina padrísima de glúteo, ¿sale? Entonces no va a haber pretexto, podemos activarnos algo rápido, pero para fortalecer esas piernitas y ese glúteo. Así que acompáñenme y vamos. Bueno, nuestro primer ejercicio, vamos a usar la sentadilla libre y vamos a abrir un poco las piernas como si fuera sentadilla sumo. Vamos a hacer dos flexiones y lo subo. Hay que apretar el glúteo para traer esa contracción que necesitamos para hacerlo crecer. Vamos a hacer cuatro series de 20 a 25 repeticiones de acuerdo al peso. Es un músculo grande y hay que hacerlo crecer. Nuestro segundo ejercicio es como si hiciéramos peso muerto, pero va a ser sentadilla hacia el frente. Inclinamos nuestro cuerpo hacia adelante, pero nuestros glúteos se van a lanzar hacia atrás. Empujamos con los talones para poder levantar más intenso lo que viene siendo nuestro glúteo y también trabajamos la parte del femoral. Aquí se recomiendan cuatro series de 20 repeticiones. Ojo, hay que tenerla derechita para no cargarle demasiado peso en la columna. Vamos a usar una mancuerna y vamos a hacer sentadilla lateral y en medio. Hacemos una abro, la otra la cierro y eso cuenta como una. Vamos a trabajar 15 de cada lado o 10 de cada lado. Lo que sí es no subirlo todo, solamente mantenernos la postura que estamos hacia abajo. Nuestro siguiente ejercicio vamos a usar un banco, igual utilizamos nuestra barra y vamos a abrir nuestras piernas y vamos a hacer como si nos sentáramos. En cuanto se sienta que tocamos el banco, lo levanto. Toda la fuerza se va a contraer en los glúteos y en el femoral. Entonces no es una sentadilla completa, nuestra espalda va totalmente derechita y aquí se recomiendan 4 series de 20 a 25 repeticiones, peso medio. Nuestro siguiente ejercicio vamos a ocupar una liga como la que se muestra en el video, que no se haga lento, sino hacerlo un poquito más rápido para que la contracción en el glúteo esté siempre tensa, tensa, tensa. Ahí se recomienda mínimo 25 repeticiones a 30 repeticiones hacia atrás y después se cambia a lateral. Igual son de 20 o 30 y luego cambiamos a lateral y hacemos de 20 a 30 repeticiones. Una liga que esté un poco de resistencia alta para tener esa contracción en nuestras piernas. Vamos a poner nuestra liga arriba de nuestra rodilla y vamos a hacer desplante, pero el desplante no lo vamos a levantar como tal, sino en cuanto hacemos el desplante vamos a bajar y levanto nuestra pierna como se muestra en el video para contracturar en el glúteo. Aquí es en cuanto terminamos el ejercicio de liga hacia atrás, hacia un lado, meto el desplante, otra vez liga, lado, atrás y meto el desplante para generar eso, un circuito, y eso cuenta como una repetición y vamos a meter 4 series de 20 a 25 o 30 repeticiones. Recuerden, chavos, que es importantísimo sanitizar nuestros aparatos. Cada equipo que nosotros usemos hay que limpiarlo. No todos tenemos la misma conciencia de estar cuidándonos, pero sí entre poco a poco podemos crear esa cultura. Así que recuerden sanitizar cada uno de los aparatos que ocupemos, usar el cubrebocas, traer gel antibacterial cuando terminemos utilizarlo y pues a cuidarnos todos. Venga, nos vemos en nuestra próxima sección. Chavos, eso fue toda nuestra rutina del día de hoy, así que está un poquito intensa, pero lo importante es hacer crecer esos glúteos. Recuerden, hay que cuidarse muy bien, hay que tener el cubrebocas, usar las medidas necesarias para evitar el contagio. Y agradecemos al gimnasio Sport Gym que nos invitaron. Acuerden, ellos están sobre la avenida Tepeyac y esquina es Clemente Orozco, si no mal recuerdo, número 123. Tienen unas promociones súper buenas y tienen un horario en específico donde hay muchísimo más bajo el costo. Así que recuerden, nos pueden seguir escribiendo, síganos en las redes sociales de Zona Franca o en mis redes sociales, Orte-Gym. Alguna rutina en específico que quieran, síganos, denos like, compártanos y sobre todo, seguir activándonos. Nos vemos.